¡Ay, ay, ay! ¡Canta y...! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no! Bailando por un sueño, cantando por un sueño, soñando con un programa. ¿Cuántos hay? Tengo un chiste hoy que escribí que me reí yo solo. ¿Por qué? Porque estaba solo. ¿Qué dice así? Fui a una discoteca y les digo que el tema Nicole estaba en boca de todos, con la diferencia que la mitad de la gente no tragaba el humo. ¡Retirado! ¡Qué triste es la soledad! ¡Ah! Me di cuenta, porque hace unos días que... Bueno, me di cuenta cuando Nicole, ¿no? O sea, me di cuenta que Nicole, cuando habla fumada es una cosa, pero sin fumar es otra. Ayer vi un tape en el que ella decía, viste, Rial le preguntaba, entonces ella decía, entonces yo rápido di vuelta al tape, la frase, para descubrir algún sentido oculto, y ¿saben qué decía? Me... ¡Loco! No tendré banda, pero no importa. Nazarena Vélez va a aceptar, sí acepta, esto es buenísimo, la cara de una marca de arroz. Y va a estar en las góndolas de los supermercados. ¿Qué mundo? Que es el mundo del espectáculo. Si llegas, te, ¿no? Al tope, vas a la góndola del súper. Si estás todavía en ascenso, seguís un año más en el book de los hoteles. ¡No! ¡No! Bueno, no importa, pero es una marca de arroz, che, no jodamos. Ojo. Es una marca de arroz muy especial porque dicen que es un producto mágico. Es para comer. No hay que usarlo a la salida del civil porque el arroz nazarena, digamos, claro. El arroz nazarena es el único que apenas pega en la jeta de los novios, los divorcia y piden cámara. ¡Venga! Dicen, ¡vivan los novios! ¡Hija de puta! ¡Pum! Él me dijo... Tengo otro. Mel Gibson fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por conducir en pedo. Por otro lado, Boy George fue sentenciado a hacer trabajos comunitarios. Entonces yo dije, qué barbaridad, con razón. En las calles no vemos coches conducidos ni por famosos ni por estrella del espectáculo. El único que queda es Nico. ¡Retirado! Y si es que descubrís el polarizado, si no te das cuenta. Tengo un chiste buenísimo, pero no es mío. Lo dijo Emmanuel Ortega. Dijo que gracias a la música pudo en su vida conseguir chicas. Bueno, ok. ¡Retirado! ¿Está bueno? Bueno, tenemos a nuestro locutor de Madariaga, obviamente, que se haya venido con una remera de White Stripes. De Soho, porque es lo que se está usando ahora. Y tenemos, como lo vemos acá, ¡una tribuna de puta madre! Qué feo debe ser comprarle un televisor usado a este pichu. Yo no lo agarro ni que me lo regale. Empezamos a buscar el control remoto del televisor que se ha perdido y nadie sabe dónde está. No está en la mesa de luz, no está en los bolsillos, no está en el piso, no está en el botiquín. ¿Dónde estaría el control remoto, Pichu? Tengo una costumbre, una fea costumbre. Una habilidad, quizás. Una habilidad, tal vez, obtenerla. Desaparecer objetos. Sí, desaparecer objetos y meterlos en mi cola. ¿Se habrá motivado la señora? ¿Cuándo salió que eras virgen? Hice unas fotos y, bueno, empezamos a hablar y qué sé yo, me empezaron a preguntar por poses sexuales. Ah, ¿sí? Y nada, yo dije que no, que bueno, que yo no sabía y que yo no había tenido relaciones todavía. ¿Pero vos estuviste con Maradona o no? Con Diego, de Mar del Plata. Sí, lo conocí, pero... Mirá que yo tenía la habitación de al lado, ¿eh? Sí, tenía la silla al lado, no sabés lo que fue. Esta noche no sabés, no dormí hasta las 9 de la mañana. ¡Durísimo! Hey. Yetzabel. Bienvenidos, señores, a este día viernes. ¿Este es para mí? No, yo no lo traje. Ah, ¿no lo trajo usted? No sé. Pero esto no podría contener una bomba, puede contener algún líquido. Antrax. Información. Ya no hay más Antrax. Qué lástima. Bueno, ¿verdad? Sí. Me pareció que estaba Wanda Nara en la mesa de Mirta Legrand. Sí, era una mesa de intelectuales esa. Estaba cualquiera. ¿Quién es Pichu? Sé por qué la ponen, pero me parece que hay una silla vacía. Igualmente me sorprendió porque viste que Mirta decía que estaba en la habitación del lado y que escuchó mucho ruido cuando estuvo Wanda Nara con Diego. Era porque como ella es virgen, Diego la perseguía y se hacía ruido y llevaba los muebles por delante. Peti, ¿qué tal? Muy bien, pardon. Quiero
Pará que les voy a contar una. La escuché hoy. Ahora quiero felicitarte por tu monólogo, como siempre. Realmente impresionante. Pero al margen de esto... Esto es ritmo de televisión. En este panel... Una onda rico de la noche. A ver, ¿qué tengo que...? Decía que por lo van a ningunear desde la ignorancia. Quiero decir que Pichu es uno de los mejores humoristas que tiene este país. Es uno de los más divertidos. Perdón, no lo estoy ninguneando. Pero el tipo más divertido. ¿Quién es Pichu? Lo vas a ningunear desde la ignorancia. Pero no sabes quién es. Escuché meterse cosas en el club. ¿Quién? Claro. Chicos, Pichu reconoció que guardaba el control remoto ahí, qué sé yo. ¿Sí? No, Pichu está con Tinelli. Duro de domar, Canal 13. Perdón, hola. ¿Sí? Pichu trabajó mucho tiempo con Tinelli. Es uno de los humoristas que ahora no tiene lugar porque están haciendo otra cosa. Peti, quiero saludar, quiero dar la bienvenida al escote de Úrsula, que es una de las mejores cosas de esta noche. Espectacular. Espectacular. ¿Al escote o a lo de adentro? Simplemente, para que vos no digas que soy un guarango ni nada, voy a tomar nota cual periodista. Sí. Roberto, ya hablamos de este tema. Estoy trabajando como periodista. Hacemos un gusto, busquen. Perfecto. ¿Lo dibujaste? ¿Viste qué lindo? ¿Lo firmás? Para que vean que puedo dibujar tranquilamente cualquier cosa. Tomá, para que la tenga cerca algún día. Es algo. Esto es lo más cerca que van a estar de mí. Una cosa que les quería contar, que lo vi hoy, Nazarena Vélez hoy dijo que en un programa de la tarde, me pareció increíble, pero eso es increíble. Empieza a llorar, obviamente. ¿No? No, ella, cuando se toca acá es que larga las lágrimas. ¿Interior? Larga las lágrimas. ¿Y saben lo que dijo? Yo decía, ¿qué carajo pasó? Pensé, porque bueno, por ahí algún problema. Dice, no, lo que pasa es que hoy es un día muy sensible para mí. ¿Por qué? Porque Barbarita, mi hija, hoy pasó de niña a mujer. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! No la hablo nunca más. ¡No, loco! O sea... La canción de Arjona. O sea, vos, Barbarita, perdoná a tu mamá y también perdoná los chistes que te hagan el lunes tus compañeros. No te quiso quemar, mamá. No te quiso quemar. ¿Te van a decir? ¿Y esto qué? ¡Fue Barbarita! ¿Quién fue el que...? ¡Barbarita! ¡Hincha independiente! ¡Miren mi hoja, Barbarita! No. 50 frases que le van a decir a Barbarita el lunes. Ok, vamos, uno, dos. ¿Esta tiza de qué color? ¡Barbarita! Atención, derrumbe de precios en Walmart. Miren. Esta es la imagen del derrumbe de precios y cada vez que la veas, quiere decir que entre Walmart y sus proveedores trabajaron para bajar el costo y el precio de los productos. En Walmart vas a encontrar más de 1000 productos en derrumbe de precios. Y lo más importante es que este ahorro no dura pocos días, se mantiene por un tiempo prolongado. Por eso, cada vez que escuches o veas derrumbe de precios en Walmart, aprovechalo, porque vas a ahorrar más y cuando ahorras más, sonreís más. Walmart, precios bajos todos los días, siempre. Coimas, en el Senado apareció un nuevo testigo, pero antes en Garbarino, además de comprar con confianza, disfrutás más. Si no, ¿no me crees? Mira. Deja, no busques más las mejores ofertas, anda directamente a Garbarino. Heladera No Frost Whirlpool con tarjeta Río. 24 cuotas sin interés de 116 pesos con 20. Comprá con confianza, disfruta más. Garbarino es garantía de confianza. Un informe recortado. No es café con chorrito de leche. Miren lo que pasó a raíz de la aparición de un testigo que complica al ex senador Remo Constanzo en la causa de las coimas en el Senado durante el gobierno de la Rúa. No le voy a decir el nombre de la mujer porque es testigo de identidad reservada, pero yo soy un simple locutor. Si quieren saberlo, pregúntenle a los periodistas. Estoy saludando al abogado de Sandra Montero, el doctor Roberto Rivas. Doctor Rivas, buenas noches, ¿cómo le va? Yo la primera salud que quiero hacer es que yo no comparto que digamos el nombre de la persona. Yo le pedí al juez Rafecas que sea una... testigo de identidad reservada, claro. Pero me parece que en este país va a ser imposible esto. Me parece muy respetable la actitud del abogado de no mencionar el nombre de la persona. La información dice que la persona se trata de Sandra Montero de Vargas. ¡Atendé! Después de la charla con el boga de la mujer, a la que desde ahora, por protección, llamaremos pobre tipa, Nelson Castro también quiso hablar con el arrepentido Pontacuarto, pero parece que Rolando Graña andaba cerca de las líneas telefónicas. Sabía que lo...
Tenemos alguna dificultad, Pontacuato. Tal vez usted se está moviendo con un teléfono celular y esto está dificultando la llegada. Se cortó. Volviendo a la nueva testigo, aunque no dio ninguna entrevista, la exsecretaria del entonces senador Costanzo apareció en exclusiva dando su testimonio en Mañanas Informales. ¡Sí! ¡Qué golazo, mala onda! Ah, en realidad, la pobre tipa apareció, pero hace tiempo, y por otro tema, pero vale igual. Acá está cuando vino a Mañanas Informales a contarnos que su hijo había sido fichado por un club brasileño. En este momento ella es una testigo de identidad reservada. Ser un testigo de identidad reservada en este país es imposible. Estimados televidentes, debemos comunicarles una mala noticia. Desde esta mañana, el simpaticísimo ciclo de Jorge Ginsburg está en peligro de extinción. Pedimos la colaboración de todos para salvar el medio ambiente televisivo. Por favor, escriban a notemetasgraña@ayahuasca.com. Bueno, Pontacuarto, la última vez que estuvo en un programa lo levantaron, así que espero que no nos pase lo mismo. Pero no le fue tan mal después de cambiaron, ¿eh? No, porque pasó al 13. Ahora Pontacuarto trae suerte. Yo no sé si Mirce, el productor de... A los chicos no le fue tan mal. El productor de televisión registrada todas las mañanas le agradece a Pontacuarto y a Graña el haber desaparecido ese canal y estar acá. ¿Usted también le agradece a Graña? No, yo no tengo nada que agradecerle a Graña. Nah, era un chiste. Con Mañanas Informales está todo bien. Si acá Graña no pincha, ni corta, ni edita. No entiendo para qué siguen investigando si casi todos los senadores implicados ya reconocieron la culpa. Estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. No tengo elementos para sospechar que haya habido irregularidades en el pago de la ley. Mejor volvamos con Nelson y Pontacuarto y démosle otra oportunidad para conocer la opinión del arrepentido. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Lo tenemos otra vez en línea. Sí, yo manifiesto a la gente que con todos los entornos de los... que en algún momento que el... la justicia iba a ser corrupta, a fortalecerme. Bien, tenemos alguna dificultad, Pontacuarto, igualmente le agradecemos, se escuchó claro, usted cree que este es un testimonio importante. Che, ¿por qué llaman a esta causa el caso de las coimas en el Senado? ¿Este no era el caso de la merluza? Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Sí, por caso que, Senado, que se acabara, por caso quiero decir que se acabara la merluza, por ejemplo. Sí. Yo no puedo. Era merluza. Y pensaba que nosotros creíamos que hablaba en clave. O sea, nosotros decíamos, no, el tipo está. Es un... Viste que acá uno habla en difícil y la gente dice es un estadista. Gardiner, desde el Gardiner. Habla, es un. Al fin le veo la cara a Pontacuarto. Que se me veía la pelada. Y sí, es verdad. Al final, culpa de Mir, siempre tuvimos que ver la nuca. Déjame decir una cosa. Es muy importante que haya aparecido este testigo porque hasta ahora el único que había... Todos sabíamos que era verdad. Todos sabíamos que había habido coimas, que esa ley era absolutamente viciada de nulidad por la forma que se había conseguido, sí. Que además no tuvo ningún efecto en la... Pero que aparezca esta... Pero que aparezca otra, ya es como que empiezan a cerrar todos. Y no, este testimonio de la Rúa que apareció ahora... El libro es una vergüenza. Pero claro, de la Rúa, de Santibáñez, Alacino, Costanzo, Portacuarto, Flamarique... ¿Dónde está toda esta gente? Están en country con los familias, pasándola muy bien. Sí. Mucho mejor que mucha gente que está sin trabajo. Pero ahora puede estar preso. Tiene que estar preso. Sí. Y por otro lado también una cosa que es insólita, propia de un país como este, de dibujos animados, es que la ley siga vigente. La reforma laboral hizo pelota a un montón de trabajadores, sí. Y sin embargo la ley sigue vigente. Era una ley para... Todos sabemos que fueron coimeados los tipos para poder votarla. Era una ley para precarizar el trabajo, para supuestamente luchar contra la desocupación. Sí, y la desocupación bajó después por otros motivos. Y en otro momento, para con otro tener, gobierno, con otra realidad. Para traer inversiones de afuera también, porque sí, como el país tenía este riesgo país, sí, inaudito. Todo era mentira, la ley. Y el riesgo país sigue estando y no pasa nada. O sea, nos han mentido. Exacto. Como se han mentido toda la vida. Bueno, muy bien. Sí, perdón. Sí, son dos oportunidades. Usted, el boliche del león es directamente. ¡Es el boliche de Edgar! Espectacular, espectacular. Espectacular.
malo, malo eres. Sí, vos, Pettinato, sos muy agresivo, sos malo. No, no, no me rajes. No lo dije yo, lo dijo la señora. ¡No! La otra señora. Y todo por culpa de Fernanda Iglesias. Pettinato, sos muy agresivo, sos muy malo. Yo lo dije ayer y esta vez lo digo por última vez. Cuando lo sacaron de este canal, él no me quiere. Se para charlar con Pettinato. Y la única que los defendió fui yo, la única que sacó la cara por ello fui yo. Entonces, no sé, en la vida hay una cosa de reciprocidad, ¿no es cierto? De buena educación y de buenos sentimientos. Además, es un chico que ya no tiene 20 años, que todo lo que cualquier cosa se que hay una periodista ahí que antes era buenísima, ¿cómo se llama? Fernanda Iglesias. Fernanda Iglesias, que antes venía acá, era buenísima, amiga de Rote, pero buenísima, y ahora me detestan. Sí. Yo siempre me pregunto, ¿qué les habré hecho? ¿Les habré hecho algo? Yo no me acuerdo. Pero no, eso es una cuestión de piel, es una cuestión... Bueno, esta ahora no la quiero. Les explico, Mirta está harta de Peti y esa parva de obsecuentes que se ríen de todo lo que dice y ni siquiera nuestros mejores amigos de toda la vida, el elenco de Alma Fuchs, digo, de Alma Pirata, la pueden hacer cambiar de opinión. ¿En televisión ustedes ven otros programas? ¿Tienen tiempo o no? A la noche, por ejemplo. Y yo, sí, bueno, a la noche Pettinato. Sí, y, Pettinato. Sí, y se cuse. Ah, yo no lo veo Pettinato porque hablo mal de mí todo el tiempo. ¿Sí? Pero, con buena onda. Pero un muñequito con buena onda. No, pero con buena onda, de verdad. No, porque no hablo mal de vos. No, porque... Pero no entiendo. Mirta y Roberto, ¿no se habían amigado a los Martín Fierro? No me digan que al final Roberto fue a los Fierro al vino Pepe. Yo no, Martín Fierro, me amigo con gente, que yo me olvido que estoy enojada. Entonces se me arrima y me dice, bueno, Pettinato, mira, se me acercó y me dijo, bueno, no estamos más peleados. Yo estaba peleada con vos, le digo, ni me acuerdo. Ah, ya sé. Primero se amigaron, pero después apareció la muy querida señorita. Pero como la chiquitita solo aparece de vez en cuando y Mirta quiere más protagonismo, está re enojada. ¿Vos estás enojado con una imitación tuya, con un muñeco y eso, con uno de Pettinato? Ah, sí, sí, no lo he visto, pero me contaron, sí, sí, sí. Yo le conté porque ella dice que nunca ve nada. Soy no Mirta. Hello. Pero tiene razón, Neta, enojada. Sí, porque sí. Tiene mala uva. Sí. El chico de mala uva. ¿Verdad? Sí, sí, no lo he visto, pero me han contado. Muy... Yo no veo esas cosas porque me hacen daño. Me hacen muy daño. Talentoso, entonces, ¿para qué? Pero mala uva. Sí, raro, mira, Pettinato. No, pero es un chiste. Vos tenés que tener... Es un chiste. Vos porque no te hacen daño. ¡No, por favor! Como la gran no ve este programa, les pedimos encarecidamente a los que se lo cuentan que le digan que nosotros la requeremos y la admiramos y siempre le vamos a estar agradecidos. Me emocioné. Cuando lo sacaron de este canal, la única que sacó la cara por él fui yo. Pettinato, que habla mal de mí en ese programa también. Diego Birs habla mal de mí. ¿Ah, por la muñequita esa? Sí, no sé, yo no los veo, pero me contaron. Pettinato es buenísimo. Pero son muy ingratos, mira, porque cuando los sacaron de este canal de América, la única que sacó la cara por ellos fui yo, la única que los defendió. Es la segunda vez que lo digo y no lo digo más. Ya, o sea, se acabó. ¿Qué opinarán del enojo de la señora a sus compañeros de elenco? ¡Durísimo! No me gusta nada. No me gusta nada. Así no, así sí. Quiero más protagonismo. Mirta, toma, Mirta. ¡Ah! ¿Por qué no lo hizo Charlie? Ahora sí. ¡Ay, Charlie, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Estoy dando vuelta. Bueno. Sí, lamentablemente es que bueno, son muñecos. Perdón, debo decir. Por favor, parece que la época levantaron Canal K, ¿te acordás? Porque también no me dijeron un chiste sobre el Papa. La verdad merece el respeto, Mirta, que es cierto que puso aparte la cara levantaron en América. Ustedes dos se la pasan chupándole la media y dice que Fernanda la detesta. Mirta, yo soy nueva, ¿eh? No tengo nada que ver con la relación de este grupo. Esa quiere ir a almorzar gratis. Un repetinato, ¿ves? Mirta, yo no pongo los muñecos, me obligan los Birds a ponerlos. No, pero yo no la detesto, para nada. Lo que pasa es que tiene actitudes que me dan risa, porque a mí soy tan graciosa, estoy tan divertida. Me da risa tanta cosa. ¿Qué está hablando? Uy, ahora sí.
Susana Fontana, ¿cómo andás? ¡Pilucho! No, estoy muy enojado con usted, Roberto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y con todos ustedes, con toda la gente que trabaja acá, con Diego Biff también, estoy muy enojado. Porque la única que dio la cara por usted cuando lo echaron del canal fui yo. No, perdón. O sea, yo no soy de TBR, yo soy de, era de Indomables en el Pablo. Lo que pasa es que, bueno, el tsunami fue tan grande que... No me gusta nada. No sé cómo carajo la incluyó, pero bueno. A mí no me gusta que me estén cargando con el muñequito. Pero este muñequito, está hecho con ternura. Pero Mirta, mírelo. Con ternura. Mírelo. Está hecho primero. Es como feliz domingo. Tiene el mismo color chicle que tiene usted. No. Tiene el mismo color chicle. Usted parece un yuyu. No diga, usted me entiende, usted que tiene la misma edad que yo. Pero claro. ¡Carajo, mierda! ¡No, pará! ¡Carajo! Ay, lo peor de todo, disculpa, Fernanda. Pero lo peor están de todo es chicos, todos toda la gente que va y habla bien de este programa, más bronca le da. Y todos esos pibes freaks que ven el programa, ¿viste? Bueno, la gente que lleva. Uno llega a determinada época de su vida y su vida profesional, sobre todo, no me interesa la edad que tenga realmente. Que parece que cada vez que la criticaste estás haciendo daño. Decir que el almuerzo con Chiche Helmer fue de una enorme hipocresía, a mí no me gustó y me parece que fue. Bueno, pero es tu punto de vista, Chavo. A mí me pareció mal armado. Sí, muy mal. Como producto estuvo mal armado. Entonces, por el menú. Tendrían que haber aclarado al final, no de entrada decir no pasa nada. Tendrían que no haber mentido, básicamente. Vos callate, vos sos mala uva. Mala uva todos. Eres un mala uva. Vas a ir a almorzar. Bueno, próximo bloque, señores. TBR mañana, casualmente, TBR, el programa que defendió Mirta Legrand a capa y espada. Eso es verdad. O sea, que es cierto. A capa y fomento. A capa y fomento, en el próximo bloque vamos a ver ahora un pequeño adelanto de lo que vamos a ver mañana en TBR, el sábado a las 9:30 de la noche, el conocido como el gran programa de los sábados, o ahora como el programa defendido por Mirta. Y en el próximo bloque tenemos nuestro verdadero falso. ¡Ya volvemos! Y quiero que estés al lado mío, siempre, a pesar de que ya sabes, lamentablemente, que estoy un poco loco. Grave incidente policial con Nicole Neumann y su esposo. El marido de la modelo está detenido. ¿Va a ser la semana de Nicole? ¿Con qué va a salir Nazarena para competir contra esto? Con la distancia logré tenerte más en mente y preguntarme por qué nos separamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay momentos en que los chicos comerían lo primero que ven. Por suerte, Serenito nos da la solución con su nuevo yogur. Nuevo yogur Serenito. Con sabores, colores y textura totalmente diferentes. Hecho por la Serenísima, con nutrientes que tus chicos necesitan en la etapa escolar. A la hora de los snacks, nuevo yogur Serenito. Un yogur genial. ¡Qué grande esta tarjeta! Y además... tiene otras ventajas. Sí, asegurando tu auto a través de Banco Río en la caja, tenés 10% de ahorro durante 12 meses. ¡Qué grande esta tarjeta! ¡Pedila! Nada las detiene. Y este sábado a la noche pueden avanzar más rápido que cualquiera. Dos nuevas plagas. Accidentes de tránsito. Mi hijo falleció. En el acto, mi nuera salió despedida de la camioneta y al golpearse, falleció también. Exhibicionismo. Es muy difícil desnudarse. ¿Pero no tenés pudor cuando te desnudas? No. Negocio. Pura y exclusivamente. Son plagas y siguen entre nosotros. Plagas 3.0. Sábado 23 horas por Canal 13.
cosas que son para vos, como los nuevos Mini Rocklets. Nuevos Mini Rocklets, la forma más divertida de comer chocolate. Fútbol de Primera, capítulo 3, Noche de Gala. Noche de Clásico. Cuatro grandes se enfrentan entre sí. La orquesta del Coco Basile recibe al ballet del Rolfi Montenegro. Los millonarios quieren bailar a Racing en el cilindro de Avellaneda. Y los otros dos punteros del campeonato quieren sacarle provecho a esta fecha peleadísima. Fútbol de Primera, apertura 06, capítulo 3. Domingo, 22 horas por Canal 13. El show que estabas esperando. Movistar te trae a la artista número uno del pop mundial. Sony Ericsson presenta Shakira en vivo. 24 de noviembre en el Estadio de Vélez. Porque vos lo pediste. Nueva función, 25 de noviembre. Adquirí tus entradas llamando Top Show al 5354 Show y en puntos de venta o en el estadio. Pagando con tarjeta Río 15% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés. O canjealas por tus puntos Superclub. Shakira en Vélez, 24 y 25 de noviembre. Donde está Movistar, está la música. Es otra producción. Phoenix Entertainment Group. ¿No está demasiado solito en semejante mesa? Compartamos esos espacios que la televisión no puede llenar. Mirar la tele en familia, dialogar sobre lo que ven y conocer a fondo los gustos de cada integrante de tu casa es un gran programa que vos como adulto podés elegir. Presentamos La Tele en Familia 2. Actividades para hacer con los más chicos cuando ven televisión. Propuestas e ideas sobre qué aprender de cada tipo de programa. Sale el domingo 27 de agosto con la revista Viva. Vos podés elegir qué miran tus hijos. Vos podés elegir mirar la tele con ellos. Hey, vos. Sprite tiene algo para decirte. Te divierte la desgracia ajena. Basta con ver un mínimo accidente para que se active en vos este perverso mecanismo. Pequeñas desgracias, grandes tragedias, todos tienen algo para ofrecerte. Y es muy natural que te rías, si hasta en la naturaleza pasa lo mismo. Y no te sientas culpable, porque cuando te toque a vos, vas a ser feliz a mucha gente. Las cosas como son. Esto no pasa solo acá, pasa en todos lados, y pasó siempre. ¿Os apetece alguno de mis cabrillos? No, estoy mirando, loco. Olvídate del estoy mirando, y empezá a disfrutar de todos los descuentos y beneficios que te dan las tarjetas de Banco Francés. ¿Querés disfrutar la vida hoy? BBVA Banco Francés. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. En pocos minutos empieza En Síntesis con estos temas. Esta es Sandra Montero, la ex secretaria del senador Remo Costanzo. Le entregó al juez agendas y otros elementos que confirmarían su relación con el ex legislador que ayer negó conocerla. Y también, cumpleaños gitano. Este sábado Sandro cumple 61 años y ya hay filas en la casa de Banfield para ver al ídolo popular. Sandro promete saludar por la tarde. Sigan con Duro de Domar y después los espero con las noticias más importantes del día en Síntesis. It's a bear. It's a bear. It's a bear. Hola, hola. It's a bear. It's a bear. El verdadero falso como se debe. Usted lo sabe hacer bien. Hágalo. Fue mecánico y visitador médico antes de ser locutor. Yo apenas soy locutor. No sé cambiar ni una goma y no tengo remedio. Es serio, NTN, informal con Gimur. ¡Ay, sufre con River! ¡Yo también, loquito! Hoy enfrenta al verdadero falso Héctor Mario Negro Mazzone.
te va? Yo me quiero cortar el pelo así. Me voy a cortar el pelo así. Eso es un corte de pelo. Ah, está bueno. ¿Eh? Está bueno ese corte. Está bueno si se había cortado de mi época. Gracias, cariño. Sí, bueno, sí, digo, parecía un amazone. La verdad, yo me acuerdo. Sí, señor, nos encontramos de vacaciones con amazones en el mismo lugar, en Quequén. Sí, en Quequén. En la plaza de Quequén. ¿En la plaza de Quequén? ¿Dónde queda? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Recochea? No sé, pensé que era Quequén, México, Taimaiken, Quequén. No, yo me la niego en el país, dejo la plata en el país. ¡Epa! ¡Qué mole! Sí lo sabrán. Sí lo sabrán. Y todas contentas. Dame una, me voy a dar una virome. ¿Cómo no? En el barrio de Palermo. ¿Estás preparado? En el barrio de Palermo, más. Por favor, ¿estás preparado para el primer verdadero o falso de tu vida aquí? Estoy preparado. Estoy preparado. Ah. Mira, masones, los hombres como nosotros nunca estamos preparados. Pero somos simpáticos. Bueno, paramos. Bien. Bueno. Vamos a la primera. Es verdad que cuando obviamente eras más joven. Para conquistar chicas, decías que eras jugador de tenis y estabas número 20 en el ranking mundial. ¡Pero está bien! El viejo truco. Hola, ¿sí? El viejo truco del jugador de tenis, jefe. Sé que lo dije. Sí. ¿Sí? Es verdadero. Lo dije. Pero ya que ibas a mentir, hubieses dicho el número. ¿Una vez? Sí, lo dije, lo dije. Pero ¿jugabas al tenis? Jugaba al tenis, sí. Jugabas al tenis. Pero de ahí a número 20 del ranking del mundial. Mundo, claro, además. Del mundo. No se imaginó que era. ¡Del mundo era! ¡Del mundo! Claro. Ah, pero qué hijo de... Imagínate, del mundo. Mundial, totalmente. Del mundial, no sé, el Sanata. Imagínate a Federer tomando champán en la cabeza. No, pero no, vamos al tema. ¿Te dio claro, dio resultado o no? ¿Resultado? Sí, daba resultado. Sí, sí. Qué estúpidas somos las mujeres. Claro, mañana interesadas lo voy a decir. En realidad. La mano diga somos. Bueno, interesadas. Que diga son, también me tengo que incluir. No, espera, ¿puedo aclarar algo? Con todas ¿puedo, las mujeres. ¿Puedo aclarar algo? ¿Y vos dijiste que interesadas? Sí. Porque hay mujeres que en algún momento no son interesadas, no les importa en absoluto. Estás hablando con una. O sea, le da lo mismo que me. Estás hablando con una. No te interesa en absoluto. Nada me interesa. Ahora entiendo tus novias. Era muy joven, ¿eh? Son tremendos. Ahora entiendo. Muy joven. Era muy joven. ¿Es verdad que hacías jodas por teléfono antes que existiera Tangalanga? Epa. Y todavía conservás las grabaciones. ¿Cómo las tenés? Ah. Para que está el asado, negro. Está cuando está el asado... ¡Qué tirado! ¡A comer! Poné los choris, dalo vuelta. Dalo vuelta. Decirle que debo de vuelta. Sí, perdón. Qué buen bastante. Dato tienen. Es lindo. Hay mucha gente que te quiere. Hay que tener coraje para hacer eso, ¿eh? Sí, a mí sí, me da vergüenza. Pasábamos horas. Y días, jorobando. Así. Buscábamos avisos y este... ¿Pero para una radio o de onda? Así no va entre no, lo grabábamos nosotros entre nosotros. ¿Y las tenés todavía? ¡Para joder! Y algunas tengo, sí, algunas tengo. Era muy gracioso, muy gracioso. Como la gente se iba enganchando. Pero espera que lo están armando al Chavo para esta noche. Lo están armando, está terminando esta noche. Gracias, Mulder de X-Files. Mulder de X-Files. Era, por ejemplo, llamar a un tipo que... arreglo locomotoras, trenes. Sí. Claro, el tipo era el que hace el hobby. Claro. Y hablábamos, bueno, señor, mire, yo tengo una locomotora, tengo un par de vagones, qué sé yo. Bueno, sí, pero tráigamelo. Le digo, no, mire, no puedo, qué sé yo, cómo puede ser esto. ¿Dónde los tiene? Me dice el tipo. Digo, Constitución. ¡Pero! ¿En dónde? Me dice, no, pero yo hago hobby. Me dice, esa estupidez, ¿sí? Y entonces empezaban a engranar de a poquito, que era maravilloso. Eso y así un montón, con los que hacían masaje, con los que se ocurra. Realmente era muy... Masoterapia. Claro. ¿Qué es la masoterapia? Masajes. Viene de masones. No, pero masoterapia creo que es con masajes. Inyecciones. No, eso es mesoterapia. Ah, masoterapia es otra cosa. Son todos curros. Son todas las cosas que hacen estas dos para... No son curros. La masoterapia. Ah, está bien, la masoterapia. Sí. Terapia de... Qué raro que el Chavo se haya quedado callado en este tema, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Están armando cuenta? ¿Conocés la masoterapia o la mesoterapia? Masopoterapia, sí. Vos vas directo al postre, ¿no? Tipo, pero a ver, me dijeron que era completa. ¡Eh, loco! Me dijeron que era completa. Tomá la fichita. Claro. ¿Qué masoterapia? Vos te comés un buen asado y un mejor vino y sabés que se acabaron todos los problemas. ¿Qué te da? Hija de... Bueno, ¿es verdad que estando en el campamento de Mar del Plata llenaste una botella de ginebra con pis para... No, o sea, bueno, si la tomaron unos cordobeses enemigos. ¡No! Esta está buena, ¿eh? ¿Qué pasó?
Y ya veo por dónde viene todo esto. Sí, estábamos, nos fuimos de mochileros. Sí. Que vi los cordobeses que venían siempre a la carpa a pedirnos de todo. ¿Viste? Ah. Comida, vino, todo. Ginebra. Ah. Y dije, estoy podrido, loco, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces un día hacía mucho frío. Un ginebra tomado. Y fue un poquito. No. Y la dejamos ahí. Y sabíamos que iba a venir. Y fue, vino. Che, loco, tenía un poquito de, no sé, de algo. Tomá, hermano, ahí está. Y fue, look, 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 look. Y encima le pegó. Y se la tomó toda. Toda, 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 toda. Lo bueno es que después se enteró. Sí. Después se enteraron. Y cuando nosotros nos fuimos, volvimos a la carpa y nos encontramos con un bicho, no sé si era un quiz, una cosa, Pepa, cortado al medio, en medio de la carpa. ¡Maricho! Una linda camaradería había ahí. Pobre, el quiz habrá dicho, ¿dónde tengo que ir? Claro, sí. ¿Qué dijiste? Son muy vengativos los cordobeses. Sí. Son traicioneros. Sí. Un saludo a toda la gente de Córdoba. Tomaron el quiz y se fueron el cantito. No salimos más en Córdoba. ¿Alguien más? Los mataron. El programa se ve en Córdoba. Aparte ese canto horrible que tienen cuando hablan. Si quieren mandar, mails para la frase de ella, los cordobeses son, ¿cómo era? Traicioneros. Eran muy vengativos. Ah, vengativos. Pueden decir, no me gustó lo que dijo Fernanda. Pueden mandar. Ahora va a ver. ¿Es verdad que saliste con una persona muy famosa a quien deseabas muchísimo? Pero al momento de concretar, te pusiste tan nervioso que la cosa o la milanesa no funcionó. ¡No me lo ahora! ¡Que me arruinás el corte! La gente se queda en los cortes. En el próximo bloque tenemos nuestro sorteo que le tocará. Tenemos quiz, tenemos bacteria, tenemos pajarito, tenemos tortuga, tenemos ñandú. Tiruteru. Tenemos. Tenemos chinchilla también. Chinchina zorrilla. Cualquier cosa. Bueno, vamos a este pequeño corte y ya volvemos. ¡Qué grande esta tarjeta! Y además, tiene otras ventajas. Sí, asegurando tu auto a través de Banco Río en la caja, tenés 10% de ahorro durante 12 meses. ¡Qué grande esta tarjeta! ¡Venila! Prepárate, porque llega una nueva competencia. Los famosos van a ser los protagonistas. El gran juego de los famosos. La gran competencia tiene fanáticos en todo el país y son las estrellas del espectáculo las que se van a dar el gusto de jugar y divertirse. El gran juego de los famosos. Domingo 20 horas por Canal 13. El desodorante Dove presenta la última novedad para usar con tus tops preferidos. Axilas increíbles. Usalas con camisas sin mangas y strapless. Bikinis, baby bikinis, camisolitas, pijamas y super corsets. Dove deja tus axilas visiblemente suaves y lindas en solo 7 días. Protección efectiva, resultados increíbles. Este sábado, domingo y lunes, en Jumbo, llevando dos productos iguales de perfumería o limpieza, el segundo te cuesta la mitad. Jumbo te da más. Disculpame, ¿vos sos el dueño del Corolla? Ah, sí, sí. ¿Podemos ir a una vuelta? Sí, claro. Pero manejo yo. Dale, písalo si querés. Ah, ¿puedo? ¿Qué tal? Genial, me encanta tu Corolla. Mi auto es el número uno. Corolla, pasión mundial. Hola, aquí estamos en Carlos Paz con Martiniano y sus clases de cocina. En la cocina no hay más secretos. Si usás Casan Creme, sumás sabor, cremosidad y encima tiene menos grasa. Probá. A ver. Riquísimo.
buenísimo, pero vamos a ver qué opinan las alumnas. Me quedé impresionada con todo lo que podés hacer. Y en todas las comidas, mucho mejor. Y encima es más liviano y tiene menos grasa. Yo ni lo dudo. Ahora ya sabés, con Casancrem tus comidas son mucho más ricas y livianas. En Gente, Andrea Frigerio, una diosa divina. A los 45 y mejor que nunca, se prepara para hacer un desnudo en el teatro. Todos los secretos de una mujer que aprendió a no tener inhibiciones con su cuerpo y a ser feliz. Argentina y México están cerca. Gael y Fonsi juntos en Buenos Aires. Macri es protesta. El líder de PRO ataca al gobierno por la inseguridad. Nicole y Nacho Herrero, rumores de separación. Y una mamá con todas las letras. Pamela David ya eligió el nombre de su bebé. Gente. Compra más pagando menos. Másoportunidades.com. El mejor precio siempre. Otro producto de Clarín. Empieza la recta final de Bailando por un Sueño. ¡Música, maestro! Quedan pocas parejas. La competencia es cada vez más difícil y ya no hay margen para errores. Este lunes, un nuevo duelo, una nueva eliminación. Se enfrentan Silvina Luna y Matías contra María Eugenia Rito y Darío. Me paso provecho. Bailando por un Sueño en Showmatch. Este lunes, 22:30 por Canal 13. En la provincia de Buenos Aires existe un lugar llamado Estela, donde según el último censo, solo viven 11 habitantes. Y lo curioso es que tiene una cancha de fútbol 11, donde juegan todos, hasta los abuelos. Llegó a Argentina Pueblo Pueblo. Una obra sin precedentes. Clarín, el gran diario argentino. Sus aventuras pasan siempre en esos lugares. Como mamá sentís que tenés que poner orden. Y aunque en sus aventuras la ropa no huela bien y se ensucie, ellos te enseñan que vale la pena ayudar al que lo necesita. Ahora no me preocupo, porque el nuevo Ala Multiacción remueve la suciedad atrapada, dejando la ropa frescamente perfumada. Ala Sol y Ala Fresh también son Multiacción. Probadas. La suciedad desaparece. El perfume queda. Toma el rato solo, si sí, vos ya no. Silencio, por favor. Sí, quiero saber esto, por favor. Silencio, por favor. Esto, la famosa. Es algo... Amazones, perdóname, Amazones de lo nuevo. Sale con una persona muy famosa. Silencio, por favor. Sale con una persona muy famosa, a quien deseaba muchísimo. Al momento de concretar, se pone nervioso. Sí, ¿quién es, muchas veces sucede, la primera ha sido. Se le quedó el auto. Se le quedó el auto. Se le quedó el auto. Yo en general suelo decir se salta la polea. Ah, la polea y quedan los rodillos. Bueno, a ver. Me falló el pencil armen. ¿Falso? Ah, falso. Falso de todas partes. ¿Pero qué parte falso? Pero pará, perdón. Hay que darle un poquito de arranque. ¿Quién era la famosa? Vamos a partir, lo más interesante. Todo, todo falso. ¿Quién era la famosa? Ah, todo falso. ¿No hubo ninguna famosa? No, no. No, no, no. O sea, la milanesa funcionó siempre. ¿Te la cepillaste? Que yo recuerde, no. Siempre, nunca tuviste problemas. Siempre, siempre cuando se habla de famosos, nunca quieren hablar. No, pero... Eso es la parte más interesante. Pero... No, es que no. Caballero. Preguntémosle al Chavo. Perdón, lo más interesante... Caballero. Sí, sí. Lo más interesante... No, no, pero explícale a Fernanda, que es al revés. Lo más interesante no son las famosas, son las no famosas. Perdóname, le saco las lágrimas. Esta parte es muy emotiva, no, muy emotiva. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes que son las chicas de barrio? Son la manita de todas. La chica de barrio. Sí, sí, sí. De barrio, padre. La chica de barrio. La chica de barrio. La chica de barrio. Más que nada, vos. Padre. Ahí dicen padre. No te crees nadie, chavos. Te lo juro. La chica de barrio son las mejores. ¿Cómo puedo soñar que te venga a buscar el Charri? Pero la verdad es que yo no sueño. Yo te veo correteando detrás de... Mirá, en el diccionario, abajo de la palabra demagogia, está la foto del Chavo. Pero queda abajo. El sorteo entra nuestro león huevón. Espectacular. ¿Cómo le va, amigo?
Carrasco de los Brave. Es lo mismo, es del tamaño del puño. Sí. Es una cosa. Es increíble. ¿Qué te vamos a hacer acá? Es la hincha de Boca, trajo el bombo, mirá. Me dijo allá arriba. Bueno, muy bien. Ahí está. Pues vamos a ver qué le toca. Chao, güey. Sí. Trajo el tamborín. Señores, el León huevón, más huevón que nunca. ¿Cómo se ha desarrollado? Tres kilos de milanesa tiene el León. Dios lo creó distinto. Es un kilo de entraña. Eso sí que es una milanga, ¿eh? Eso es un asado, más que milanesa. ¡Tortuga! ¡Oh! No. Manuelita. Hola, Cuoto. ¿Cómo le va? ¿Qué bien, dice? Bien. Encantado con ustedes. Igualmente, igualmente. Un placer para mí. Igualmente, igualmente, Manuel. ¿Roberto? Sí, cómo no, muchas gracias. Estoy preparándole la rampa de lanzamiento. Ah. Yo dejo. Me voy porque estoy apurado. Hoy viernes tengo una salidita. ¿Qué tiene el viernes? ¿Tortuga o tortugo? Es un travesti, Mario. Tortuga, tortugo. Ahí va.